fieles hijos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jonathan está ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El que cree en Jesucristo tendrá la vida eterna y resucitará el último día. Sus homilias eran una enseñanza. Él nos enseñó desde lo más sencillo, desde lo que era la vida hasta la vida eterna, que teníamos todos que atravesar por ese camino, nos enseñó. Por eso nosotros, los católicos, estamos preparados para la muerte. La muerte es una separación temporal. Lo sencillo, lo bueno, cómo cooperaba con las necesidades, cómo se daba cuenta de las necesidades de sus diáconos, de los sacerdotes, y en todo siempre tuvo una posición sinceramente positiva. Yo me levanté hoy, ya sé que tengo un recorrido, no puedo hacer ningún poco. Yo me levanté hoy. Vamos a ver.